Hola a todos, mi nombre es Yuto, soy japonés, tengo 21 años y hablo español. Hablo español porque yo estudiaba en Paraguay como intercambio cuando tenía 17 años. Mientras que yo estaba ahí, viví con una familia de Argentina, así que creo que mi español tiene un poco de su acento también. Bueno, cuando estoy hablando con mis amigos de Latinoamérica, siempre me preguntan dos cosas. ¿Por qué yo decidí estudiar en Latinoamérica? Y bueno, eso hice un otro video hablando sobre ese tema, así que bueno, pueden ir a chequearlo. Y otra cosa que me preguntan es que ¿cómo aprendí español en solo un año? La verdad es que yo no sé por qué lo aprendí tan rápido, pero una cosa que les puedo decir es que a mí me encanta la cultura latina. Uno dice que la mejor manera de aprender un idioma es enamorar con esa cultura, y eso me ocurrió. A mí me encantó tanto la experiencia viviendo en Paraguay y bueno, conociendo otros países de Latinoamérica, creo que lo aprendí rápidamente. Y también, yo fui el único intercambio japonés en todo el país. Así que bueno, no tenía la oportunidad de hablar en mi idioma nativo, así que sí o sí tenía que aprender el español, sino que yo no podría comunicar con nadie, así que eso me ayudó bastante. Yo tenía que esforzarme para practicar mi español. Estoy grabando este video porque yo quería empezar un canal de YouTube, y en este canal quiero estar presentando sobre mi cultura japonesa, y también voy a estar hablando sobre mi experiencia en Latinoamérica. Y por cierto, ahorita yo vivo en Europa. Estudio aquí en una universidad en un país que se llama Estonia, que está en más norte de Europa y que está al lado de Rusia. Así que sí, creo que tengo muchas historias para contar. Todavía no he ido a España, pero bueno, me encantaría ir. Quizás un día cuando me voy a España voy a hacer un vlog o algo así. Pero bueno, es lo que yo quería hacer a través de mi canal. Y bueno, la razón por qué yo estoy empezando este canal es porque yo sé hay muchos coreanos que hablan español y que hacen videos sobre su cultura o su experiencia en Latinoamérica o España, pero creo que hay muy pocos japoneses que hacen mismas cosas. Creo que los japoneses son más tímidos o más reservados y muy pocas personas hablan español, así que bueno, yo quería hacerlo. Tengo un youtuber favorito que se llama NekoJitaVlog, creo que ustedes ya lo saben si están interesados en Japón. Y ellos hacen muy bien buen videos sobre, bueno, culturas japonesas. Pero yo, como un joven japonés, creo que podría ofrecer un punto de vista muy diferente. Así que, bueno, si ustedes tienen algún tipo de interés o cosas que quieren saber de Japón, pueden dejarlo en comentario y bueno, creo que voy a hacer videos sobre esos temas. Así que bueno, es mi segundo video y todavía me pongo nerviosa hablando enfrente de la cámara, pero bueno, esa soy yo. Y bueno, si tienes alguna duda sobre mí o bueno, también pueden dejarlo en comentarios. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!